Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, es un gusto para mí eh, poder abrir el eh, como parte del, del workshop Cosmología y Partículas 2022 esta, esta charla. Eh, contamos con, eh, con, con eh, una pres presencia distinguida, así que quiero saludar, agradecer su presencia. Eh, Señora Prorectora Julia Faguas, gracias por, por estar aquí junto con nosotros. Tenemos a la Vicerrectora de Investigación y Posgrado de la Universidad, María Angélica Caro, también, gracias. Eh, eh, también saludar a, a nuestro decano, Juan Carlos Marín, que amablemente va a presentar a la doctora Antonella Cid. Eh, la, la va a introducir, así que él va a decir más palabras so, sobre eh, en ese contexto. También quiero agradecer eh, eh, la presencia también de nuestro ex rector, Mauricio Cataldo. Muchas gracias por, por acompañarnos eh, desde temprano, ¿verdad? Ah, Mauricio, muchas gracias. Eh, bueno... Eh, eh, ahora Juan Carlos va a presentar eh, a Antonella Cid. Eh, yo bre muy brevemente, muy brevemente quiero decir que es, es un honor eh, eh, compartir eh, este escenario y poder presentarla. Eh, 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 Antonella Cid es, es eh, académica del, de, del Departamento de Física, también miembro. Del Centro de Ciencias Exactas, cosmóloga, con una trayectoria de más de 11 años, generando nuevo conocimiento, eh, y colega también, de, de mucho tiempo. Entonces, una gran alegría, para mí es una alegría también ver a los, a los colegas, ver a todos los, los participantes del, del workshop. Eh, bueno, en fin, están, eh, me alegro que, que hayan venido, espero que disfruten de la charla y. Quiero eh, introducir al decano que, que también va a dedicar algunas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, todos y todas. Bueno, Carlos ya dijo una parte importante de la formación de Antonella, de que yo iba a presentar, pero algo vamos a decir de sobre ella también. Eh, como Facultad de Ciencias estamos muy contentos de que este tipo de actividades se hagan siempre eh, y no solo desde el punto de vista de la mirada técnica y específica de cada una de las disciplinas, como, se, como lo están haciendo en el workshop, sino también que se abran hacia la comunidad con una actividad eh, en, un, en un tono un poco más... Eh, eh, de divulgación, como es el día de la conferencia que va a dar Antonella. Y eso poco para demostrar el hecho de que en realidad el científico a pesar del estereotipo porque yo sé que estamos estereotipados como tales eh, no somos entes eh, individuales que trabajamos solos o con un grupo reducido de personas y de hecho no lo, lo mejor de nosotros no sale solo de nuestras cabezas sale de las cabezas de nuestros estudiantes obviamente Sale de las cabezas de nuestros colegas y sale tan, principalmente en actividades como esta. Y eso es lo fundamental. Es tremendamente importante que nos reunamos cada cierto tiempo los científicos, porque esta es la forma en que aparecen nuevas ideas y se desarrolla o comienza a desarrollarse nuevas líneas de investigación y el desarrollo de ciencia propiamente tal. Desmás, eh, no solo en, en, en el workshop propiamente tal, en el café después del workshop donde salen mejores ideas, para qué decir más tarde en alguna cerveza o algo así, donde salen mucho mejores ideas todavía. Bien, dicho eso, eh, me corresponde presentar a Antonella Cid y de todo lo que nos ha dicho, yo creo lo más importante, que es una colega mujer, una científica mujer, algo que lamentablemente estamos al debe como Facultad de Ciencia, solo el 15% de nuestras académicas son mujeres. Eh, esto es eh, tremendamente un, algo que tenemos que ir corrigiendo en el tiempo. Nuestro país en general es algo que debe corregir. Eh, yo creo que ahí está, además de, por supuesto, su calidad académica que ha desarrollado nuestra universidad desde el año 2011 eh, con el tema que hoy día nos va a presentar, que tiene que ver con física teórica y relacionado, obviamente, con nuestro workshop. Pero algo que nos dijeron de ella, que es también muy importante, es una persona... De muy buen trato, realmente es una persona a quien eh, no puede caer mal en ningún lugar. Y, y algo importante también, es mamá de una linda niñita, así que dejamos con ustedes a Antonella. Así, gracias. Eh, buenas tardes, voy a sacar esta mascarilla un ratito. Eh, ¿Podrían apagar las luces, por favor, para, para que se vea un poco mejor el, el, el telón de fondo? Eh, gracias. Bueno, agradezco a todas eh, y todos los presentes eh, por darse el tiempo de venir eh, a escuchar esta charla eh, de divulgación titulada El lado oscuro del universo. Agradezco a mis colegas que están presentes, eh, bueno, que es, es, han asistido todo el día, ¿cierto? A las 9.30 comenzó este workshop. Eh, cosmología de partículas, cierto, donde hemos visto, eh, hemos revisado los, los, los temas más actuales, principalmente hoy en, en, en partículas, cierto, cómo ha ido evolucionando el campo que, que se está haciendo en, más actualmente. Y bueno, este encuentro que dura tres días incluye esta charla de divulgación que los, los colegas me pidieron eh, y también yo me, ofrecí, eh, me puse disponible, cierto, para, para contarles un poquito eh, de qué se trata este lado oscuro del universo. Eh, agradezco las, las palabras del, de, bueno, de, de Carlos Reyes, mi colega, y, de, y del señor decano. ¿cierto? Eh, llevamos años en la institución, yo llevo más de, de 11 años en la, en la universidad y hemos tratado, ¿cierto? a veces es un poco difícil, pero hemos tratado de hacer divulgación eh, científica en distintas instancias. Acá en Chillán... Eh, mi segunda vez o tercera vez que, que doy una charla canchillana en Concepción eh, soy más activa porque yo pertenezco al departamento de física de la Universidad de Bío Bío, pero sé de Concepción. Eh, bueno, sin más, más preámbulos vamos a, a la charla, ¿cierto? A lo que, lo que les quiero contar hoy día eh, es un poco. Bueno, yo como mencionó el decano, yo vengo de la parte de la física teórica. Yo mi formación es, yo soy doctora en ciencias físicas. Eh, trabajo actualmente en cosmología, por lo cual me puedo llamar una cosmóloga, y soy una entusiasta de lo que les voy a mostrar, los datos. ¿ya? Me gusta mucho, me llama mucho la atención eh, cómo hemos ido evolucionando, y eso se demuestra principalmente en lo que somos capaces como civilización, ¿ya? de buscar lo desconocido. Por ejemplo, la imagen que está ahí eh, es del telescopio espacial, el James Webb, ¿ya? que fue lanzado el 25 eh, de diciembre del año pasado. Ya tuve la oportunidad de mirar la transmisión en vivo, cómo esta nave, ¿cierto?, se llevaba al espacio, este telescopio ensamblado, ¿cierto?, que tuvo que montarse en el espacio, ¿ya?, hacerse de manera automatizada. Y cada una de las fases tenía que ser en sincronía, ¿cierto?, porque esto tenía que funcionar y tiene que estar a una distancia muy, muy lejana de nuestro eh, planeta, no se puede reparar, no, no había cabida para errores, ¿ya? Y este telescopio y muchas otros... Eh, Maneras que tenemos de obtener información eh, nos llevan al final a conocer más de lo que nosotros eh, llamamos nuestro universo. Ya, Entonces eso les quiero comentar un poco hoy día. Creo que hay dos ecuaciones en, en la presentación, así que el, el público no experto, sino la gente que está viendo esto eh, por la transmisión, transmisión de streaming, ya eh, no voy a hablar de ecuaciones hoy día, voy a hablar de, de digamos, de lo que nos inspira. Bien, si hablamos de lo que nos inspira, a lo que me inspira a mí, cuando yo era pequeña, por ejemplo, eh, yo vi en un, en un Icarito, creo es que un, en una revista científica acá en Chile, o no, no científica, en realidad era una revista de, de divulgación de, de distintos temas, eh, este grabado que se llama El Flamario. ¿ya? Si se fijan ahí, hay un pastor o un agricultor, lo que quieran, ¿cierto? En una ciudad está nuestra bóveda celeste y esta persona está mirando más allá. Eso de alguna manera representa lo que, lo que los científicos están. Estudiamos o buscamos, ¿cierto? Siempre vamos más allá. ¿ya? Bueno, como mi colega George Schroeder, por ejemplo, siempre es el Beyond Standard Model, ¿cierto? Más allá de la física de partículas. ¿Qué hay más allá? Siempre nos estamos preguntando eso y como especie es eh, muy llamativo, ¿cierto? Abstraernos de los problemas pequeños del mundo, ¿cierto? Nuestros problemas sociales, por ejemplo, los problemas que, que son difíciles de manejar, quizás. Abstraernos y mirar más allá. ¿Cómo funciona el mundo? ya ¿Cómo podemos. Eh, evolucionar como especie como podemos como especie salir eh, de este planeta por ejemplo ya bien entonces si nos vamos a lo más sencillo lo más simple que es el universo eh, la respuesta es el universo es todo cierto el universo es todo pero no nos sirve en física decir el universo es todo tenemos que definir las cosas claramente por ejemplo eh, una pregunta que podría ser muy simple, ¿cierto? ¿Cuántas dimensiones tiene nuestro universo? ¿Ya? Aquí en la Tierra, por ejemplo, eh, necesitamos tres dimensiones para definir la ubicación de algún objeto. ¿sí? Y si queremos definir la ubicación de alguna estrella, también necesitamos tres dimensiones, ¿cierto? Necesitamos ascensión recta, declinación, si queremos posicionar un objeto en la bóveda celeste, y también necesitamos la distancia de ese objeto. ¿ya? Necesitamos tres números. Y bueno, en general, el universo se comporta de esa manera. El universo, hasta donde sabemos, tiene tres dimensiones. Podría tener más, podría tener dimensiones mucho mayores, podríamos, ¿cierto? teóricamente nosotros especulamos en escenarios Brana, por ejemplo, donde el universo tenga, eh, por ejemplo, cuatro dimensiones espaciales o, o, o más dimensiones, ¿cierto? y hay modelos que van en ese sentido y exploran Pero lo que yo hago en la cosmología, se preocupa de aterrizar todos los modelos matemáticos o físicos que podamos tener y contrastar estos modelos con los datos observacionales. Los datos observacionales nos dicen que el universo tiene tres dimensiones, hasta donde sabemos. Los datos disponibles dicen que hay tres dimensiones. Si vamos eh, un poco más allá, ¿cierto? Eh, todos tenemos la noción de tiempo, ¿cierto? Usamos, por ejemplo, un reloj para medir el tiempo, para llegar a, a tiempo a algún lugar. Sabemos que la flecha del tiempo va en una sola dirección, ¿cierto? Nacemos y desde que nacemos comenzamos a envejecer. ¿Sí? Eso nos pasa a nosotros como humanos, le, le pasa a nuestro planeta, le pasa a nuestro sol, a nuestra galaxia y a nuestro universo también. ¿Ya? La, la flecha del tiempo avanza en una dimensión y las leyes físicas no permiten devolverse hasta donde sabemos por ahora. ¿Ya? Y bueno, tengo ahí que el tiempo es una percepción. ¿Por qué es una percepción? ¿O en qué sentido lo digo? En el sentido de que si yo me muevo a un lugar distinto donde el campo gravitacional o la gravedad sea mucho más intensa, mi percepción del tiempo va a ser la misma, pero cuando yo vuelva a un lugar eh, con una eh, gravedad menor, me voy a encontrar con diferencias. ¿Ya? Lo voy a comentar más adelante cuando les muestre eh, una de mis, de mis películas preferidas. Eh, necesitamos saber qué tiene el universo. ¿ya? Por ejemplo, aquí a la izquierda tengo una, una foto que es mi foto preferida, del, eh, no es muy moderna, es del 2003. ¿ya? Es el campo ultra profundo del telescopio espacial Hubble. Eh, la historia de esta imagen es bien entretenida porque la, el director de, de, esta, de esta misión, ¿cierto? Este, este telescopio que tenemos en el espacio aquí cerquita, eh, tenía tiempo disponible y le preguntó a sus eh, eh, estudiantes de doctorado, ¿qué hago con ese tiempo? Y los estudiantes dijeron, bueno, ¿por qué no miras a un punto en el cielo donde no haya nada? Y enfoquemos el telescopio hacia allá y esperemos, si llega luz, ¿cierto? Y muchos especulaban, bueno, será, no haya nada, porque el punto es oscuro, no hay luz, no hay nada. Eh, y resulta que esta es la imagen que se obtuvo, ¿ya? Donde cada uno de los puntitos que aparecen ahí son galaxias, ¿ya? El tamaño de esa imagen, ¿cierto? Si yo proyecto en el cielo, su tamaño es como si yo tuviera un alfiler en mi mano, ¿cierto? Y mira la punta del alfiler. Ese es el tamaño en el cielo de esta imagen. Y hay 10.000 galaxias. Ya galaxias que son muy viejas, eh, como esos puntitos rojos que aparecen ahí, o galaxias que son más jóvenes, como estas que están, eh, que tienen forma de espiral acá. Ya. Eh, bueno, esta es una, una imagen que se tomó en, hacia una constelación que está en el hemisferio sur, que se llama la constelación de Fornax, y bueno, es un décimo del tamaño de la Luna. ¿Ve? Esta imagen no es la primera de este tipo, eh, este es el campo ultra profundo, existe el campo profundo, que fue una de, la, de las imágenes más llamativas del telescopio espacial, eh, y ahora actualmente con el telescopio nuevo que tenemos en el espacio y recién estrenado, el James Webb, hay imágenes mucho más. Eh, con más, mucho ma mayor resolución, ¿ya? Pero esto nos inspira en el sentido de que eh, existen eh, cientos de miles, cierto, cientos de miles de millones de galaxias en el universo, que probablemente no estamos solos, cierto, y que estamos aquí preguntándonos qué hay afuera. Para poder responder esa pregunta, cierto, necesitamos conocer las leyes de la naturaleza, pero la naturaleza eh, nos viene con un manual no nos dice así funciona, ¿cierto? Los científicos tienen que darse cuenta de cómo funciona la naturaleza, ¿ya? Y en el tiempo se han postulado diferentes modelos y teorías, ¿cierto? Algunos se han quedado, otros se han ido. ¿Por qué? Porque tiene que representar nuestro universo, ¿ya? Hay un montón de ideas y modelos eh, inspirados, ¿cierto? En las simetrías, en la matemática, son preciosos, hermosos. Pero si no le encontramos sentido desde el punto de vista de lo que nosotros podemos medir, se quedan solo en hermosos modelos eh, matemáticos. ¿Ya? Y bueno, suena un poco pretencioso decir que, que, que con la física eh, vamos a conocer las leyes de la naturaleza. ¿cierto? Simplemente queremos, eh, digamos, la física se dedica a buscarla, a tratar de encontrarlas. Y, 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 digamos, ese, ese, ese camino a veces puede ser infructuoso y a veces nos da eh, resultados muy, muy interesantes. Tenemos acá a dos grandes científicos: Isaac Newton y Albert Einstein. ¿Sí? Me imagino que todos ustedes los conocen a ambos, ¿cierto? Porque son sumamente eh, famosos. Eh, y yo los pongo ahí a ellos dos como representantes porque cuando queremos estudiar el universo necesitamos conocer algo que se llama eh, la interacción gravitacional o la gravedad, ¿ya? Que es algo que cuando nosotros nacemos, ¿cierto? Cuando somos pequeños todos sabemos eh, o sabemos rápidamente dos cosas, ¿cierto? Que si yo tengo esto aquí y lo suelto, todos sabemos que se va a caer, ¿cierto? Y eso los niños lo, lo aprenden desde que nacen. Las cosas se caen, ¿cierto? Y ¿por qué se caen? Porque existe una interacción entre las masas, ¿cierto? Nuestro planeta tiene una masa y eh, como resultado, ¿cierto? Todo va hacia abajo cuando estamos en la superficie de la Tierra, ya o cerca de la superficie de la Tierra. Esa interacción se llama gravedad, ya y en la naturaleza de las interacciones fundamentales es la más débil, pero la que nos sirve para describir el universo. Eh, aquí están las ecuaciones, eh, cierto que les dije que iba a, a colocar. Eh, la de la izquierda, ¿cierto? Es la ley de gravitación de Newton que nos dice cómo se comporta esa fuerza de gravedad, ¿cierto? Que en el colegio nos enseñan que la fuerza es un vector que tiene una magnitud y una dirección, ¿cierto? Por, por ese sentido, yo sé que esto si lo suelto va a caer hacia abajo, ¿por qué? Porque la fuerza de gravedad neta apunta hacia abajo, ya. Y esa interacción tiene que ver con lo que aparecen ahí, con las masas involucradas, con las distancias involucradas y con una constante que me gusta llamarla la constante de gravitación universal, porque es universal, sirve en todo el universo, hasta donde sabemos. Eh, esto fue el eh, un, resultado de, de mucho tiempo de estudio, ¿cierto? antes de, de Newton estuvo Galileo, estuvo Kepler, ¿cierto? tratando de darse cuenta cómo funcionaba. Eh, la naturaleza, cuáles eran las leyes de la naturaleza. ¿Ya? Y después de un gran esfuerzo, eh, Newton ¿cierto? se da cuenta de cómo funciona, entre medio tuvo que crear el cálculo diferencial para poder eh, dar forma a sus ecuaciones. ¿ya? Posteriormente, eh, 200 años después, aproximadamente en 1915, Einstein ¿cierto? Eh, postula esta otra ecuación. ¿Ya? que es una ecuación hermosa, muy 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 concisa, ¿cierto? Y que básicamente nos dice cómo se comporta la gravedad. ¿Ya? El, el que está a la izquierda, el objeto que está a la izquierda ese G, se llama tensor de Einstein, y lo que está a la derecha representa el contenido de materia y energía que pueda tener un sistema, ¿ya? Por ejemplo, nuestro universo. ¿Ok? Entonces, estas dos teorías son compatibles, tienen una región de validez, la la de la izquierda ¿Cierto? Vale aquí en la Tierra. O sea, nosotros eh, no necesito usar la gravedad de Einstein para decirles que esto va a caer y cómo va a caer, ¿cierto? ¿Qué tiempo lo va a hacer? Etcétera. Eh, y la teoría de, de Einstein se reduce a la de Newton en el límite adecuado. ¿Ya? Solo que lo, que lo más general que nosotros conocemos es la, la relatividad general de Einstein. Y eso es lo que yo tengo que usar para describir eh, la interacción gravitacional en el universo. ¿Ok? Entonces... Ahí tenemos una, una primera conclusión. Tenemos que usar relatividad general para describir eh, matemáticamente o físicamente el universo, ya. Y hay una relación, ¿cierto? Entre este objeto que es un objeto matemático que habla de la geometría del espacio-tiempo. Ya esa es otra, otra diferencia entre las teorías eh, de ambos, ¿cierto? Newton entendía la gravedad como una fuerza, ya, algo que me, me lleva en una dirección. Y Einstein entiende la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo, ¿Ok? O sea, la curvatura es un concepto que aparece de la geometría. Ya, entonces Einstein entiende la gravedad como geometría y la explica a través de la geometría, ¿cierto? Y estos objetos matemáticos que se llaman tensores ya viven en espacios que podemos describir con, eh, digamos, geometría sofisticada. Bien, si queremos saber cuál es la escala de validez eh, de un modelo cosmológico, ¿cierto? De, de, de la cosmología que yo les quiero describir, ¿cierto? La cosmología estudia el universo. ¿A qué escala vale la relatividad general en el universo? Entonces yo tengo que hacer todo el recorrido y ponerme a, a pensar, ¿cierto? ¿En qué unidades? Primero tengo que describir esto, por ejemplo, si yo pienso en la distancia entre el Museo eh, Marta Colvin y la ciudad de Concepción. Son 104 kilómetros según Google Maps. Eh, la distancia entre la Tierra y la Luna, 384.000 kilómetros, ¿cierto? Y nos vamos alejando con distancias mayores. Eh, el diámetro de la Vía Láctea, ya cambiamos de unidades porque eh, es una distancia enorme, ¿cierto? Que no nos podemos imaginar. 26.800 parsecs, donde un parsec es 31 trillones de kilómetros. Entonces, son distancias que. No caben en nuestra, en nuestra cabeza, así que tenemos que empezar a definir unidades nuevas para poder hablar de ellas. Por ejemplo, la distancia entre la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda, 752 kiloparsecs, o sea, 752 miles de parsecs. El diámetro del grupo local de galaxias, 3 megaparsecs, 3 millones de parsecs. Y así seguimos, ¿cierto? Hasta llegar. ¿Cuál es la escala de homogeneidad del universo? 200 megaparsecs. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esta escala de homogeneidad del universo? Básicamente cuando yo ocupo la relatividad general para describir eh, el universo, ¿cierto? yo tengo que imponer simetrías porque la relatividad general es una teoría muy, muy compleja eh, matemáticamente. Entonces no es fácil encontrar soluciones a esta teoría o a estas ecuaciones. Si yo quiero encontrar soluciones, tengo que imponer simetrías. Y para estudiar el universo se imponen dos simetrías que parecen razonables, que son la homogeneidad y la isotropía. ¿ya? Y si hablamos de la homogeneidad, bueno. Eh, esa es la escala a la cual valen los modelos eh, cosmológicos ¿ya? Eh, eh, aquí por ejemplo tenemos una representación cierto, de una, la distribución de galaxias en los hemisferios norte y sur cierto, por ejemplo en el hemisferio sur 12.400 galaxias eh, y cada galaxia es un puntito si se fijan todas las galaxias van tejiendo una especie de red que se vuelve menos densa a medida que nos alejamos naturalmente porque nos cuesta medir ¿cierto? Eh, más, más lejos o más atrás en el tiempo pero si tomamos Cubitos aquí de aproximadamente 200 ya y estudiamos las propiedades estadísticas de la distribución de galaxias ahí, vamos a ver que todos los cubitos son de alguna manera equivalentes. ¿ya? O sea, la, la distribución es más o menos la misma, o el mismo, más o menos el mismo número de, de objetos, ¿cierto?, en un cubo de eh, aproximadamente 200 megaparse. Y hay muchos, muchos científicos que se dedican a estudiar cuál es la escala de, eh, de homogeneidad de nuestro universo con distintas. Eh, distintas medidas, digamos, distintos objetos que podemos medir eh, en el espacio. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a contar vale sobre 200 megaparsecs, lo que tenga que ver con el universo. Ahora, del título nos falta eh, saber qué es la palabra oscuro, ¿cierto? Porque el título es el lado oscuro del universo. Ya les dije lo que es el universo, ¿cierto? Lo que nosotros entendemos por universo. Pero, ¿qué significa oscuro en esta definición? ¿Ya? Y para eso me remonto... Eh, a esta serie del 2017 que se llama Dark, cierto que en inglés es justamente la traducción es oscuro. Eh, les comento esta serie porque nosotros en, en la facultad, como les decía, hacemos divulgación científica, eh, digamos no no muy regularmente, pero hemos hecho algunas cosas y en particular con Mauricio Cataldo hablamos de esta serie Dark eh, por allá por 2018 eh, o 2019, ya que es una serie muy muy que llamó mucho la atención. Eh, digamos no no principalmente eh, por la física que hay detrás sino que más bien por lo siniestro que se que, que había detrás de la serie cierto el protagonista aquí entra a una cueva que está en una ciudad es una serie alemana cierto una ciudad alemana y a través de esa cueva el, el protagonista puede viajar cierto a distintas épocas en el tiempo ya y bueno nosotros hicimos una, una eh, digamos una charla de divulgación fue todo por, por zoom cierto estábamos en pandemia en esa época eh, pero fue muy interesante tratar de entender ¿cierto? la física detrás de esos viajes en el tiempo. ¿Son posibles los viajes en el tiempo? Eh, ¿cierto? Si, lo, si lo pensamos desde el punto de vista físico, ¿existe alguna posibilidad de que podamos viajar realmente en el tiempo? ¿Ya? Eh, voy a tratar de responder esa pregunta un poquito más adelante. Eh, lo que quería decir aquí es que oscuro, en el sentido del de, lado oscuro del universo, no significa el lado siniestro del universo, sino que es el lado eh, desconocido, ¿ya? el lado desconocido del universo. bueno, tenemos que hablar cierto del modelo cosmológico eh, estándar, eh, que describe nuestro universo. existe un modelo cosmológico patrón, por así decirlo. ya hemos encontrado cuál es el modelo cosmológico que ajusta lo que la mayoría de los datos que podemos eh, percibir de nuestro universo. se llama el modelo cosmológico estándar. ya, cuál es el problema con este modelo cosmológico estándar? es eh, justamente lo que está aquí. Eh, a la derecha, ¿cierto? Que en realidad de ese modelo cosmológico estándar solo conocemos el 5% del contenido de materia o de energía, ¿ya? O sea que el 5% del universo es materia como nosotros, o materia que existe aquí en la Tierra o materia que podemos reproducir en los laboratorios, ¿ya? El otro 95% es una combinación de materia oscura, cierto, un 26% y energía oscura, un 69%. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos un modelo, pero de ese modelo el 95% de lo que contiene ese modelo no lo conocemos. O sea, sabemos cómo se comporta y podemos modelarlo muy bien, pero no conocemos su naturaleza fundamental, no conocemos de qué está hecha la materia oscura o de qué está hecha la energía oscura. No se sabe. ¿Ya? Por ejemplo, la imagen que tengo aquí a la izquierda, que era el campo ultraprofundo del Hubble, ¿cierto? Eh, estas, todos los puntitos luminosos que ustedes pueden ver ahí eh, entran en ese 5%. ¿ya? El resto no podemos detectarlo, no podemos verlo, ¿cierto? podemos eh, medirlo indirectamente con nuestros instrumentos eh, o inferir su presencia, pero no podemos saber de qué está hecha la materia oscura y la energía oscura. Y ahora les quiero contar por qué tenemos dos componentes oscuras bien identificadas porque son super, sumamente distintas, son diferentes, se comportan de manera distinta. Bien, entonces para saber, ¿cierto? Qué es la materia oscura y qué es la energía oscura, tenemos que saber eh, cómo funciona la gravedad en el espacio. Ya le hablé de las leyes de Newton, ¿cierto? Y de la relatividad general de Einstein. Y que cada una vale en cierta escala. ¿sí? Entonces, las leyes de Newton valen aquí en la Tierra, valen en el espacio, ¿cierto? Si yo quiero describir la trayectoria de los planetas, de nuestros planetas en torno al Sol, entonces puedo usar eh, las leyes de Newton hasta cierto punto. ¿ya? Eh, y si quiero ir a una galaxia, también puedo usar las leyes de Newton para saber cómo se van a mover las estrellas, por ejemplo, en torno a una galaxia espiral. ¿Ya? Entonces aquí están todos los planetas de nuestro sistema solar, ¿cierto? Ahí está Plutón también, que fue excluido hace algunos años, pero cuando yo estudiaba era un planeta, así que está ahí, eh, ¿cierto? Y en particular podemos ver, eh, ¿cierto? Porque eh, podemos medir, desde hace mucho tiempo se está midiendo, de, de hecho, Tycho Brahe y Kepler, Johannes Kepler, ¿cierto? Se dedicaron a medir eh, las posiciones de los, de los, eh, de los planetas, ¿cierto? Eh, en el cielo y hace mucho tiempo sabemos cómo cómo funciona esta dinámica planetaria, digamos dónde van a estar los planetas, etcétera. Eso se conoce hace muchísimo tiempo. Y bueno, y conocemos con precisión con qué rapideces eh, estos planetas orbitan en torno al Sol. ¿ya? Y lo que quiero recalcar de acá, ¿cierto? Ahí está cada uno de los planetas con su numerito, ¿cierto? Quiero recalcar que los planetas que están más cerca eh, del Sol, ¿cierto? Se mueven con una rapidez mayor. Eh, que los que están más lejos. ¿ya? O sea, si ustedes se fijan y siguen y me voy alejando ¿cierto? del Sol, van a ver que hay una disminución en esa rapidez. ¿okay? Y eso es consistente con las leyes de Kepler, que son derivadas de la, de la ley de gravitación de Newton. ¿ya? O sea, consistente con las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos. Eh, perdón, adelante un poco. Ahí, ¿cierto? Eh, esta es una foto de la galaxia Andrómeda. ¿Ya? nuestra gemela que se está acercando a nosotros y eventualmente nos vamos a, a fusionar con ella en muchos millones de años así que no hay de qué preocuparse eh, cierto y ahí están dibujadas eh, las rapideces de algunas estrellas ya bueno yo las dibujé a mano pero lo que quiero representar es que a medida que yo me alejo del centro de la galaxia cierto que es como la zona más activa la que tiene más polvo la más inaccesible donde está la mayor parte de la masa Suponemos nosotros, porque donde está más denso, ¿cierto? Eh, no podemos individualizar objetos ahí, eh, ¿cierto? Las, las estrellas, yo puedo medir la velocidad o la rapidez de las estrellas, ¿cierto? Que pertenecen a la galaxia. Eso es posible hacerlo desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Eh, midiendo su luz y usando un espectrógrafo. Entonces yo puedo medir con qué rapidez eh, se están moviendo. Y resulta que si yo dibujo o grafico, ¿cierto? Eh, rapidez versus distancia, de esas estrellas que están en la galaxia, ¿cierto? Eh, yo me encuentro con una región donde esto se comporta de acuerdo a las leyes de Newton, ¿cierto? De razonable, eh, pero cuando llega un máximo, resulta que las estrellas, ¿cierto? Si yo veo la rapidez a partir de un cierto radio, la rapidez se mantiene más o menos constante, ¿ya? Y eso no es lo que pasaba en el Sistema Solar, ¿cierto? Y no es lo que debería pasar en las galaxias, de acuerdo a las leyes de Newton. Entonces, eh, cierto, lo que debería pasar es que las rapideces disminuyeran, ¿ya? Pero no disminuyen. Hace mucho tiempo, desde 1930 que se están estudiando, eh, bueno, cúmulos, eh, cúmulos, globulares, cierto, y galaxias. Las curvas de rotación de las galaxias y esas curvas de rotación nos dice que, en realidad, en las galaxias hay materia, algo que gravita, que obedece, cierto, que eh, es una gravedad atractiva como la que nosotros conocemos, pero no emite luz y no interacciona con la materia que emite luz eh, de otra manera que no sea gravitacionalmente, ya. Entonces, en realidad las galaxias que nosotros eh, conocemos, ¿cierto? Esta galaxia, por ejemplo, hay una gran parte de la galaxia que no podemos ver y que se, sería únicamente materia oscura, ¿ya? que se denomina actualmente como el halo de la galaxia, el halo de materia oscura de la galaxia, ¿ok? Eh, bien, entonces ahí aparece la necesidad de la materia oscura. Después si nos remontamos eh, o si vamos, ¿cierto? pensamos en el universo, cómo se forman las estructuras en el universo, ¿cierto? Que obviamente eh, no podemos acceder a eso eh, directamente porque estamos aquí en, en un presente nuestro que es muy agotado, ¿cierto? Para la edad del universo, que son 13.800 eh, millones de años. Ya estamos en, un, en Nuestro presente es muy corto, nuestra vida va a ser muy corta como para darnos cuenta. Pero lo que sí podemos hacer es con los datos que tenemos hacer simulaciones. ¿ya? Simulaciones de cómo ha evolucionado ¿cierto? Las, las estructuras en nuestro universo. Y si hacemos esas simulaciones, es absolutamente necesario considerar materia oscura. Si no, el universo no se vería como lo vemos actualmente. ¿ya? Eh, bueno, si esa, esa es la materia oscura. ¿okay? Está en la galaxias, tiene que estar presente, tiene que eh, digamos, permear todo el espacio, estar, está presente. Eh, por otra parte, ¿cierto? si nos vamos ahora a tratar de explicar qué es la energía oscura, tenemos que tener en consideración de que el universo está en expansión, ya y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. 1929 fue la primera vez que se escribió un artículo científico que decía el universo no es estático, está en expansión, ya lo, eh, fue Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense que estaba en ese momento en el, en el telescopio más grande, cierto, en Monte Wilson en, en Estados Unidos midiendo las galaxias, ¿cierto?, y su velocidad de recesión. Se esperaba que algunas se alejaran y otras se acercaran, porque cada objeto tiene movimientos propios, pero resulta que había una tendencia muy marcada a que las galaxias más lejanas se estaban siempre alejando de nosotros, ¿ya? Andrómeda no, porque está cerca y se está acercando, justamente está interaccionando gravitacionalmente eh, con nosotros, pero si nos, nos alejamos, ¿cierto?, nos vamos a escalas cosmológicas, a escala cosmológica, digamos, todos los objetos se están alejando entre sí. Eh, y esto es, trato de representar, ¿cierto? Con, esto, con estos globitos que aparecen acá, es como si nosotros viviéramos en la superficie de un globo, ¿cierto? Ahí estuvieran nuestras galaxias y alguien está inflando este globo. ¿ya? Y nosotros todos nos estamos separando. ¿Ok? Entonces, eso ya lo sabemos hace muchísimo tiempo, que el universo está en expansión. Y bueno, esa expansión, además de generar que los objetos se separen entre sí, hace que eh, las ondas, ¿cierto? Electromagnéticas en este caso, eh, se alarguen, su longitud de onda crezca en el tiempo. ¿Ya? Eh, y lo, ahora observemos, por ejemplo, la radiación cósmica de fondo, que no la voy a mencionar en esta charla, pero es, es algo sumamente importante en cosmología, no, no forma parte del lado oscuro, así que directamente, así que no la voy a mencionar, pero eh, la radiación que recibimos actualmente es radiación de microondas. ¿Ya? Si tenemos un detector de microondas, podemos detectar esta radiación cósmica de fondo que... Eh, está en todo el espacio, viene de todas las direcciones. Eh, y estás ahí siempre, permanentemente. ¿ya? Y hoy día es microondas, pero si vamos al pasado, en algún momento esa radiación fue visible. Eh, yo puedo calcular cuándo en el pasado yo podía ver, ¿cierto? con mis ojos, esta radiación cósmica de fondo. Obviamente nuestro planeta no existía en esa época, pero si nos remontamos al pasado, esa radiación fue visible en algún momento. O sea, la radiación se ha ido, a medida que pasa el tiempo, se ha ido enrojeciendo. ¿Ya? O las longitudes de onda han ido creciendo debido a la expansión del universo. Bien, entonces, en este universo en expansión, eh, digamos, debido a la gravedad, ¿cierto? Si nos vamos nuevamente a, la, a, los, a los objetos que están acá, ¿cierto? Todos los objetos, estos objetos tienen masa, ¿ya? Y si, incluso si le, si te, si le ponemos la, energía, la materia oscura, perdón, tienen más masa, ¿cierto? Y sabemos que la masa obedece a esta atracción gravitacional que es siempre atractiva. Entonces, estos objetos siempre van a querer juntarse. ¿sí? Entonces, uno normalmente pensaría: bueno, entonces esta gravedad, ¿cierto?, con estos objetos masivos, en algún minuto va a querer detenerse y el globo va a empezar a desinflarse. ¿Ya? Voy a llegar a un máximo de separación y la gravedad va a hacer que todo se junte porque las fuerzas atractivas van a hacer que estos objetos se junten. Podría pensar uno, ¿cierto? Eh, pero en realidad, la gente estudió esto y se puso, ¿cierto?, cuando la tecnología fue suficiente y pudimos empezar a medir distancias en el universo empezó a estudiar las distancias de los distintos objetos ya y para medir la distancia por ejemplo a una galaxia eh, necesitamos eh, calibrar algunos objetos por ejemplo aquí eh, aparece cierto si se fijan eh, la foto es la misma cierto solo que aparece ahí un puntito brillante y lo único que cambió fue la fecha cierto de mayo 9 a julio 10 ¿ya? entonces eso es eh, digamos es porque yo se los digo, porque yo, yo lo sé, digamos, no es, no es simplemente ver un objeto y decir de qué se trata, es una supernova tipo 1A, ¿ya? Que se puede confirmar, ¿cierto? Con me, medidas eh, astronómicas se puede confirmar qué tipo de objeto es. Una supernova tipo 1A es un objeto súper interesante porque es la explosión de un sistema de estrellas, ¿ya? Y ese sistema de estrellas, eh, una de las estrellas es caníbal, por así decirlo, se va comiendo a la otra, llega una cierta masa y se produce una explosión. Y esa explosión, ¿cierto?, eh, se espera que sea una explosión estándar, o sea, eh, tenga o, eh, o emita una cierta cantidad de energía, pero esa cantidad de energía es común, ¿ya? Y no importa dónde esté el objeto, ¿cierto? Si esté cerca va a ser más brillante, si está lejos va a ser menos brillante, pero yo sé cuánta energía emite, y en ese sentido puedo usar eso como un patrón de distancia. Es como si yo tuviera una ampolleta de 100 watts y la muevo por distintos lugares, ¿cierto? Si está más lejos se va a ver más, más débil, si está más cerca se va a ver más intensa pero yo sé que es de 100 watts, entonces tengo algo que yo, que yo conozco y con eso puedo calibrarlo y medir distancia, ¿ya? Y justamente lo que se hace para medir distancia a objetos lejanos, utilizar esas supernovas tipo 1A que son, eh, digamos, lo más utilizado actualmente para medir eh, distancia. Hay aproximadamente 1.500 eh, supernovas tipo 1A confirmadas espectroscópicamente que se utilizan actualmente eh, para estudiar modelos cosmológicos, ¿ya? Bueno, se estudian esa, esos objetos es esto, y se espera medir la distancia a, eh, a las distintas eh, galaxias, ya. O sea, yo voy haciendo un mapa de dónde tengo cada objeto y por otra parte puedo medir la luz de esta galaxia y saber eh, con qué rapidez se está alejando de nosotros, ¿cierto? suponiendo que estamos en este flujo cósmico que donde todo se aleja porque hay expansión. ¿Ya? Entonces, en 1998 estaban buscando eso, dónde esta expansión se frena, si ya se frenó o se está frenando, cómo se comporta. Y el resultado que se encontró fue impactante, porque resulta que la, la, la expansión acelerada no se está frenando, sino que todo lo contrario, la expansión eh, se está acelerando, o sea, el universo se está expandiendo aceleradamente. ¿ya? Es como que hay una antigravedad que está haciendo que en, a partir de un determinado momento todo se separe más rápido de lo que se suponía que se estaba separando, ¿ya? Entonces como que si, tu, si tuviéramos el globo de nuevo, la escena del globo que se está expandiendo, ¿cierto? Entonces en un determinado momento algo pasó y el globo comenzó, ¿cierto? A expandirse de manera muy rápida. Y eso obviamente tiene consecuencias para el universo que nosotros habitamos, ¿ya? Podía desaparecer en una singularidad tipo Big rig, por ejemplo. Bueno, son especulaciones, digamos, teóricas, así que no hay, no hay de qué preocuparse en ese sentido. Eh, bueno, si les interesa esto de la energía oscura, hay un libro muy bueno que se llama eh, Supernovas, que es de Mario Jamui y José Massa, dos astrónomos eh, de la Universidad de Chile, eh, que formaron parte de, 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 digamos, de, de, la, de la casa, por así decirlo, de supernovas tipo 1A. Ellos estuvieron en los orígenes de, de, esta, eh, de este proyecto, digamos, y relatan su. Eh, su vivencia, ¿cierto? O lo difícil que era hacer astronomía en Chile en la época en que iniciaron, en los 80 aproximadamente, ¿ya? Porque no había la tecnología que tenemos hoy en día, ¿cierto? Las, para detectar las supernovas se utilizaban placas fotográficas, por ejemplo, ¿cierto? Se tenían que mirar eh, con una especie de telescopio pequeñito, buscar, ¿cierto? Las diferencias, etcétera. Era muy distinto a lo que tenemos hoy en día. ¿Ya? Así que les recomiendo mucho ese libro. Eh, de, de, estos, de estos autores, si quieren eh, leerlo. Está en español, obviamente encontré eh, solamente esa imagen en, en inglés. Bien, entonces, uno podría pensar eh, que, eh, bueno, a lo mejor estamos midiendo mal la supernova, ¿sí? Porque son estas estrellas, a lo mejor algo se hizo mal y se están midiendo mal. Y en realidad la, expans no, la expansión no está acelerada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, estamos perdón, estamos tranquilos, porque en realidad no es así. O sea, los, las supernovas es uno de los conjuntos de datos que usamos en cosmología. Y hay muchos otros conjuntos de datos. Por ejemplo, están las oscilaciones acústicas de variones que no tengo tiempo acá para, para describir qué son. Y también las anisotropías de la radiación cósmica de fondo, que son al menos tres tipos de datos completamente independientes. Y esos tres conjuntos de datos apuntan siempre a lo mismo a que hay aproximadamente un 70% de energía oscura en el universo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dicen los datos. Así se ve nuestro universo. No sabemos qué son la materia oscura ni la energía oscura, pero están ahí. ¿Ya? Distintos conjuntos de datos apuntan en la misma dirección. Bueno, ahora que ya les conté qué son la energía oscura eh, y la materia oscura, les quiero mostrar un poco, eh, digamos, esta, esta, cómo, cómo hemos ido evolucionando, ¿cierto? Eh, en el sentido de que hemos sido capaces de construir tecnología, ¿cierto? Y llevar, ¿cierto? Eh, desde nuestra mirada, lo que les mostré al principio, ¿cierto? Nosotros mirando eh, la bóveda celeste y tratando de ver más allá. ¿Qué hemos logrado en ese tratar de ver más allá, ¿cierto? Hemos construido instrumentos. Y bueno, instrumentos que son... Eh, extraordinario, ¿cierto? El telescopio espacial Hubble fue lanzado en los años 90 eh, aproximadamente, es un telescopio que funciona en ultravioleta visible, infrarrojo cercano, ¿cierto? En ese rango, es eh, un espejo de 2,4 metros y en esa época poner algo de ese tamaño en el espacio en una expresa enorme. Y lo más eh, complejo fue que cuando lo pusieron en el espacio y trataron de hacer eh, astronomía con el, con el telescopio, el telescopio no funcionó, porque el espejo tenía una, una pequeña deformación. ¿cierto? Que no permitía que el, el telescopio pudiera medir bien los objetos. Entonces, eh, un par de años después, se logró conseguir los recursos para llevar una misión al espacio y reparar el telescopio. Ya, Y fue, imagínense, la, la empresa o conseguir esos recursos. Yo creo que en Chile no podríamos conseguir esa cantidad de recursos para, para reparar un telescopio en el espacio, pero se hizo y el telescopio funcionó. Y ya más de 30 años en funcionamiento, y nos ha entregado imágenes espectaculares y nos ha entregado ciencia de frontera. ¿Ya? y sigue operativo, eso es lo, lo mejor de todo y bueno, y está este telescopio que yo les mencionaba, ¿cierto? de la foto del principio el James Webb, eh, que fue lanzado el 25 de diciembre del 2021 ¿ya? y que de hecho fue ensamblado ¿cierto? Au, au, de manera automatizada en el espacio, porque un, un, algo de este tamaño ¿cierto? con un espejo de 6,5 metros no, puede, no cabe en un cohete para llevarlo al espacio y ponerlo eh, digamos, en el punto donde tiene que estar eh, que de hecho es inaccesible para nosotros. Nosotros como humanos no podemos llegar porque está sumamente lejos. ¿ya? Y eso tiene que ver con el rango en el que mide. La diferencia acá principal es que va eh, al infrarrojo. Entonces nos permite explorar regiones más lejanas del universo. Y tiene que estar en un punto bien alejado de nuestro Sol donde esto que está aquí, ese, esa especie de escudo, eh, lo protege ¿cierto? Del, de la radiación solar para que no interfiera con las medidas. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, una comparación de un cúmulo de, de, de galaxias que se llama SMACS 0723. Eh, la de la izquierda es la imagen que tomó el Hubble de, ese, de, ese, de, ese, digamos, de esa zona del cielo, y lo de la derecha es lo que tomó la imagen que tomó el James Webb. Ya, entonces ustedes pueden darse cuenta cómo cambia la resolución, ¿cierto? Cómo podemos ver eh, imágenes mucho más impactantes. O sea, obviamente para nosotros es impactante la, la imagen en sí, ¿cierto? Eh, pero claro, el detalle la resolución que estos objetos tienen eh, con este nuevo telescopio es realmente impresionante. Ya, digamos la imagen, Esto no tiene mucho que ver con, con la cosmología o con decirme cómo, cómo funciona el universo. ¿ya? Lo que sí podría tener que ver es, por ejemplo, estos arcos que aparecen aquí. ¿Cierto? Que son eh, debido a lentes gravitacionales, ¿cierto? Esos, esos arcos, de alguna manera, nosotros podemos inferir la masa que está ahí, ¿cierto? Hay una masa, ¿cierto? Hay un objeto que está detrás, un objeto que está aquí, y aquí hay una masa que causa esa deformación de la luz en forma de arco, ¿ya? Y eso nos dice, no solamente la, masa, la, la, la materia visible que está en esa región, sino que también nos dice eh, cuál es la masa en, en materia oscura que tenemos en esa región, ¿ya? Y con esos arcos podemos con lentes gravitacionales podemos medir cierto cuál es la distribución de masa más o menos en el universo en distintas regiones y, bueno si comparamos nuevamente nuestros telescopios ciertos espaciales eh, que por cierto eh, eh, no son lo único que tenemos en el espacio en el espacio también hay satélites o hubieron satélites por ejemplo para estudiar la radiación cósmica de fondo han habido tres generaciones de satélites eh, que han sido muy exitosos en, en describir la radiación cósmica de fondo eh, y, y digamos la mayor cantidad de información que tenemos en cosmología viene de esa justamente la esa, caracterizar esa radiación cósmica de fondo ya pero no es lo que hacen estos dos telescopios sino que estos nos muestran el visible ¿ya? y en ese sentido el Hubble va hasta una cierta eh, edad del universo cuando las galaxias se estaban eh, formando pero el telescopio James Webb cierto como su rango de de visiones más amplio en el infrarrojo puede ir a esto que hasta hace poco se llamaban eh, las eras oscuras, las eras cósmicas oscuras. Ya, se nos permite llegar mucho más profundo y, en ese sentido, eh, detectar, por ejemplo, eh, formación de galaxias en épocas mucho más tempranas donde no se esperaba que hubiese formación de galaxias, Ya, y obviamente abre una, una ventana nueva de exploración eh, en relación a cuándo comenzaron a formarse las estructuras. Ya, las estructuras a gran escala que observamos nosotros. Bueno, esta imagen la tomé de un artículo de divulgación científica que está en una revista que se llama Quanta Magazine. Eh, el, el, digamos, el reportaje se llama The Web Space Telescope Will Rewrite Cosmic History If It, if it Works, ¿Ya? que es un, es un excelente artículo de, de ella, Natalie Wolchower, y se ganó el, el premio Pulitzer este año por ese artículo. ¿ya? Es buenísimo el artículo, si, si tiene la, está en inglés, si tienen la posibilidad de revisarlo también hay un video asociado y habla justamente de la comparación entre estas dos eh, empresas gigantes de ingeniería, ¿cierto? Que nos permiten llevar algo como un telescopio, ¿cierto? Al espacio, repararlo, que funcione, que se ensamble en el, en, el, en el espacio. Ya, para mí al menos eso es impresionante del punto de, del punto de vista de nuestra civilización, lo que hemos logrado eh, hacer, ¿cierto? Poner nuestros ojos afuera, en el universo, y ponernos a, a recolectar datos y medir. Eh, bueno, esto no tiene mucho que ver con, eh, con cosmología, pero no puedo dejarlo pasar, ¿cierto? El telescopio Horizonte de Eventos, que es otra, otra misión extraordinaria, ¿cierto?, que nos ha entregado eh, fotografías, o estas esta, fotografías entre comillas, porque son simulaciones, pero de eh, los agujeros negros supermasivos en el centro, de la galaxia M87, cierto, en el 2019 y en el 2022 del de agujero negro de nuestra galaxia, ¿Ya? Entonces es impresionante porque porque las galaxias en el centro parecieran estar, cierto, tener este 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 bulk si es que se llama, cierto, donde, donde pareciera que nada puede traspasar porque es una cosa bien brillante. Entonces este, este telescopio horizonte de eventos eh, con radio telescopio como el Alma que está en Chile que forma parte de, de, este, de, este, de este telescopio que es una empresa mundial, ¿cierto? Son varios eh, radiotelescopios en nuestro planeta que están coordinados de tal manera que nos permiten tomar este tipo de imágenes, algo que hace 10 años, al menos yo, ¿cierto? Eh, pensaba que era imposible. ¿ya? Y no, actualmente es posible tomar eh, este tipo de, de fotografía, ¿cierto? Está ahí, podemos verlo, existe el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. Y no se va a tragar la Tierra, así que no se preocupen, está ahí controlado. Eh, otra cosa interesante, cierto, que podemos explorar o que se, que, que está, digamos, desde el 2016 cuando se liberaron los primeros datos, eh, son las ondas gravitacionales. Ya, las ondas gravitacionales eh, son un resultado de las ecuaciones de Einstein. Ya, Einstein, Einstein predice la existencia de estas ondas gravitacionales y actualmente las podemos medir. Es sumamente complejo, se necesitan eh, interferómetros, cierto, calibrados de manera muy precisa. Eh, kilométricos, ¿ya? pero existen actualmente al menos tres eh, y nos han permitido ¿cierto? Eh, construir, perdón, eh, construir esto que está acá, ¿cierto? Un, una especie de, eh, de tabla donde aparecen todos los eventos de ondas eh, gravitacionales que se han medido con estos, con estos, eh, con estos interferómetros. ¿Ya? Desde el 2015, que fue la primera que se midió, de la, la colisión de dos agujeros negros produjo un cierto patrón de ondas gravitacionales que pudimos detectar aquí en la Tierra. Y desde entonces, ¿cierto? se han medido alrededor de 90 eventos hasta la fecha. ya Y no solo de la colisión de agujeros negros, también de la colisión de agujeros negros con estrellas de neutrones, etc. Distintos eventos que han logrado ser caracterizados, se fijan lo que aparece ahí es eh, la masa del objeto resultante, cierto, las masas iniciales de estos objetos y estos datos sí los podemos usar en cosmología, ya con mucho, muchas detecciones, eh, cuando tengamos un número adecuado de, de detecciones de este tipo de eventos, podemos usarlo en cosmología, por ejemplo, para medir con mayor precisión eh, la tasa de expansión actual del universo, ya entonces este tipo de datos sí nos sirven en cosmología y podría sumarse a todos los otros conjuntos de datos que ya tenemos disponibles. Eh, bueno, si quieren saber un poco más de, de agujeros negros eh, está este libro de un colega de, de Concepción, cierto, agujeros negros destructores del tiempo, que es buenísimo el libro, eh, se los recomiendo mucho, cierto. Ya habla de, de, de qué son estos agujeros negros, cierto, cómo se forman y si estarán estarán ahí, cierto, por siempre en nuestro universo. Se van a comer el universo al final los agujeros negros, se van a juntar todo y nos van a comer. Eh, bueno, esa, esa pregunta se, se responde en este, en este libro, que es muy muy bueno, se los recomiendo. Eh, bueno, ya para finalizar les hablo de, de mi película de mi película preferida, por si la quieren ver, es, creo que está en HBO eh, disponible, ¿cierto? Eh, esta película Interstellar, ya que no es muy actual, pero lo más interesante que tiene es que su asesor científico fue Kip Thorne eh, y Kip Thorne ganó el Premio Nobel por la detección de ondas gravitacionales, ya o sea un físico altamente reconocido en el campo. Y bueno, la película les cuenta un poco la trama, ¿cierto? Nuestro planeta está en, en decadencia, ya no nos queda nada, eh, no, nos, no nos queda muy, la esperanza de vida no es muy larga, digamos, y hay que salir del planeta, todos lo saben, ¿cierto? Y mágicamente aparece eh, cerca de, de Júpiter, me parece, un agujero de gusano aparece de la nada alguien lo puso ahí y nosotros especie humana tratamos de usar el agujero de gusano. ya entonces en eso se, se, se desarrolla la trama finalmente es una científica la que logra decodificar las ecuaciones y lograr eh, digamos bueno llevar adelante la trama de la película cierto ponen la foto cierto de bueno no se ve muy bien por, por, la, por la luz pero es la foto cierto de lo que sería el agujero de la boca del agujero de gusano visto desde nuestro eh, universo, cierto, hacia el otro lado, que no sabemos qué es, cierto, pero eh, y acá está el, el protagonista, el explorador, cierto, que va al otro lado, que atraviesa el agujero de gusano y del otro lado se encuentra con un agujero negro, ya, y bueno, la foto de ese agujero negro es una simulación, cierto. Eh, que hicieron en la película con la asesoría de Kip Thorne, y bueno, se parece mucho a las fotos que tenemos posteriores, ¿cierto? De los agujeros negros eh, en el centro de nuestra galaxia, en la galaxia eh, M87. Bien, eso era todo lo que les tenía para contarles. Muchísimas gracias por su atención y espero sus preguntas. ¿Preguntas? Hay un micrófono aquí. Sí. Bueno, de todas maneras nos espera un cóctel aquí eh, saliendo de acá. ¿Alguien eh. quiere preguntar? Hay un... Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. Hola. ¿Es verdad que la materia oscura se expande y puede absorber planetas? ¿O más allá de eso, de las galaxias enteras? oscura no te entendí bien. Sí, es verdad que la materia oscura o energía oscura puede absorber planetas o, o luego galaxia completa, como la Vía Láctea. eso ¿Es verdad? Porque eso yo he leído. ¿Que puede destruir el planeta? O sea, absorberlos. Absorber. ¿Absorberlos? Sí, eso es verdad. ¿La materia oscura o la energía oscura? Energía oscura. Eh, absorber el planeta, eh, no. ¿no? O sea, en el en sentido de que la, la energía oscura y la materia oscura uh -huh. llevan ahí más tiempo que nuestro planeta. Uh -huh. Entonces, digamos, eh, eh, nuestro planeta convive con, con estas, estos entes, digamos, sin, sin tener mayores consecuencias. estamos Quizás la materia oscura y la energía oscura están aquí mismo ahora y eh, no tenemos mayor interacción con, con ninguno de ambos. ¿Te fijas? Okay, Entonces gracias. no deberíamos preocuparnos por, por qué nos va a pasar a nosotros, sino que más bien que tienen importancia a escala eh, del universo. ¿Ya? Muchas gracias por la presentación. Eh, tengo una pregunta. Si la materia oscura se distribuye homogéneamente, eh, ¿por qué la velocidad de los planetas en el sistema solar no se observa el, eh, la constancia como se observa en una galaxia? Perdón, no te, no te entendí muy bien. ¿la? Que si, si se sabe que la materia oscura se distribuye homogéneamente, uh -huh. ¿por qué no se observa eh, que la velocidad de los planetas en el sistema solar de cae o sea se mantiene constante igual que en una galaxia ¿Por qué la velocidad de los planetas porque tiene digamos eh, eso lo, lo digamos lo interesante de la, de la materia oscura que vale a ciertas escalas por ejemplo ya o sea a la escala planetaria no tiene ningún efecto que podamos detectar pero a la escala de, de galáctica digamos eh, sí eh, actúa a esa escala de hecho hay hay gente que postula y tiene que ver con una teoría que se llama mon eh, que en realidad son las aceleraciones, la transición de aceleraciones, las aceleraciones con las que se mueven los objetos eh, a partir de ciertas umbral de aceleración aparece el efecto de la materia oscura, ya y esa, ese umbral no está en nuestra en, no, en nuestra escala digamos planetaria, sino que se presenta a escalas de galaxias o escalas de algunos cúmulos también. ¿ya? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eh, hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la presentación. Eh, sabe que no me quedó muy claro cuando nos explicó sobre por qué a mayor gravedad el tiempo eh, en forma es diferente a, no sé, por ejemplo, en, en Saturno el, el, el tiempo iría diferente a cómo es en la Tierra? ¿No, ¿no es cierto? Ah, te, re, te refieres a lo que yo decía, que el tiempo es una percepción. Exacto, si es que ah, lo podría explicar. Sí. Muchas favor. gracias. Eh, de hecho, no lo, men no lo mencioné. ¿Viste esta película? Ya. En, la, en la película queda muy, muy claro que, a qué a que yo me refería con esta percepción del tiempo, porque justamente el protagonista en un momento le toca viajar cerca eh, del agujero negro, ¿ya? que es un objeto sumamente masivo. ¿cierto? Los, los agujeros negros, bueno, existen dos tipos: los, los que están en el centro de la galaxia, ¿cierto? que son los supermasivos, y eh, los agujeros negros estelares ya que es probablemente lo que aparece en la película agujero negro estela ya pero tienen decenas de, de veces la masa del sol son objetos muy masivos y bueno cuando tú estás cerca de un objeto muy muy masivo eh, tu reloj excepto eh, los segundos del reloj son distintos ya tu tiempo propio el tiempo de la persona que está en ese campo gravitacional es distinta al tiempo de la persona que está fuera del campo gravitacional entonces la película la trama va como que ella se quedó en la tierra y él Pasa cerca del agujero negro. Y cuando se encuentran al final de la película, tú percibes que el tiempo para los dos pasó de manera distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno es más viejo que el otro eh, y va con, es contraintuitivo. ¿Ya? de por, Porque no quiero, no quiero, si alguien no ha visto la película y quiere verla, no quiero arruinarle la trama, pero, eh, pero pasa de manera distinta y fue porque él estuvo cerca del agujero negro, un objeto muy masivo, y, la, y el tiempo pasa de manera distinta cuando estás en cerca de un objeto masivo. De hecho, eh, ahí pasan más efectos. Por ejemplo, la órbita de Mercurio no obedece a las leyes de Newton, ¿ya? porque es el objeto que está más cerca del Sol y ahí el campo gravitacional es muy intenso, entonces tú tienes que usar relatividad general para describir la órbita del planeta Mercurio, que es, que es excéntrica, ¿ya? que no es, no es exactamente como, como las otras, o como podríamos predecir con Newton. ¿Ya? A eso me refería con, con la percepción del tiempo. ¿Okay? Pero lo demás, es que el tiempo siempre avanza en una dirección. Eso es cierto, ¿ya? Eh, excepto en las películas, la ciencia, en la ciencia ficción, ¿cierto? Estos agujeros de gusano, que son soluciones de las ecuaciones de Einstein, igual que los agujeros negros, eh, no sabemos qué hay del otro lado un agujero de gusano, ¿ya? Matemáticamente podemos eh, juntar cosas, eh, juntar espacio-tiempo y, y movernos de un universo a otro, qué sé yo. Eh, no sabemos bien si puede llevarnos a un lugar distinto eh, de la galaxia, del universo, puede llevarnos a otro universo. Puede volvernos en el tiempo, eso no está claro. Y no hemos detectado ningún agujero de gusano. Quizás como en la película un día aparezca ¿cierto? nuestro sistema solar en el momento adecuado, un agujero de gusano y, y nos permita salir del, del planeta. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias por la, por la presentación. Eh, tengo una consulta eh, respecto a los datos que mencionaste del IGO. Eh, sobre que estos se pueden utilizar para medir la tasa de expansión del universo. Eh, cuando se incluyen con el resto de los datos que se mostraban en la presentación, eh, ¿están de acuerdo con, con los datos que ya tenía anteriormente? Es decir, ¿apunta a la misma tasa de expansión que ya se conocía anteriormente? Eh, excelente pregunta. Usted es estudiante de Magister, por eso es, la pregunta es bien dirigida, pero... Eh, Digamos, los, los datos de, de, digamos, de ondas gravitacionales, aún no tenemos los suficientes datos para decir eso, ¿ya? Pero cuando tengamos la, la suficiente cantidad de eventos, que actualmente tenemos 90, ¿cierto? cuando lleguemos a un cierto umbral y podamos usarlos en cosmología, porque primero hay que calibrarlos, ¿cierto? Eh, primero tenemos que eh, encontrar eh, lo que denominan en los artículos científicos sirenas estándar, ¿ya? Tenemos que lograr medir distancia con estas ondas gravitacionales con estos eventos de choques de agujeros negros, etcétera. Entonces cuando tengamos los suficientes datos se espera que puedan contribuir eh, a, a medir el parámetro de Hubble o la tasa de expansión actual y la precisión sea menor que el 1%. Tú sabes que el, ahora está actualmente eh, del orden de 1% y sería una contribución a la medida local eh, ¿cierto? De, de la tasa de expansión y ayudaría mucho a resolver lo que conocemos como la tensión de Hubble. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, eh, agradecer su presencia y agradecer nuevamente a la doctora Antonella Sir. Muchas gracias por estar aquí. Ah, tenemos, hay un cóctel afuera para que... Sí. ¿Quieren quedarse And a compartir un ratito?